yo modificaría el reglamento de fuera de juego para que un fuera de juego sea un fuera de juego de verdad. Es decir, un futbolista que está un cuerpo entero adelantado sobre el otro. Porque esta es una jugada muy bonita de fútbol que termina en un... Realmente quiere... Quieren quitar el fuera de juego. O sea, ¿cómo de desesperados están para que clamen al cielo que el fuera de juego es ilegal? Y es que no todos pueden replicar el modelo de juego de Hansi Flick. Una trampa letal, una trampa que todos los equipos piensan que es muy fácil atacarles a la espalda, pero todos acaban cayendo en ella. Madrid en el Clásico fue expuesto a ojos del mundo entero con sus galácticos. Y ayer el Español también se las prometía muy felices y acabó cayendo en la trampa. ¿Pero quiénes son los que lloran? ¿Los del Español? No, son los madridistas. Y vamos a ver cómo Roncero ha perdido completamente la cabeza. José Luis Sánchez habla de conspiraciones. Y es que desde luego un sinfín de lloros a 9 puntos del Madrid. 33 de 36 puntos posibles. El liderazgo absoluto de la Flickwagen está escociendo y muchísimo. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad. Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. De verdad tiene que ser muy jodido cómo se reían del Barça, el equipo de Flick, el que no iba a lograr absolutamente nada frente a los todopoderosos Galácticos 2.0. Y es que decían que la trampa letal del fuera de juego funcionaba con equipos mediocres. Y claro, que en el Bernabéu, ante los Galácticos, Hansi Flick no se atrevería y muchísimo menos los chavales. Y claro, el resto es historia. Tiene que ser muy jodido ahora defender el argumento de qué pasa, que es que realmente es buena la trampa del fuera de juego o es que ellos son un equipo mediocre más. Y es que están desesperados ahora diciendo que hay que anular el fuera de juego. Y el artículo que vais a leer de ahora de Tomás Roncero, he tenido que ir a buscarlo porque no daba crédito a mis ojos lo que estaba leyendo. Y es que es ridículo mundial. De verdad que están pidiendo que hay que quitar el fuera de juego, que no es legal lo que está pasando, porque les jode que por milímetros el Barça les anulen y salga siempre victorioso. Pero es que esto es la prueba de un trabajo impecable, de un trabajo de concentración, de repetir y repetir y repetir, de una comunicación en el campo. Esto es una obra maestra de Hansi Flick, que no sabemos dónde está el techo todavía. Y vean cómo José Luis Sánchez en el diario Marca le tienen que decir: oye, por favor, deja de buscar conspiraciones donde no las hay, porque si no aportas pruebas, ¿qué me estás contando? Siempre hacia el mismo lado. Yo entiendo que para este tipo de conspiraciones de las que estamos hablando, creo que hay que dar pruebas, ¿no? O presentar pruebas para decir: mira, es por esto por lo que han fallado o por lo que se han equivocado y por lo que hay... Es que hablan de que es una empresa que tiene intereses con el Barça, que cómo es posible que los que dirijan el fuera de juego sean pro Barça. No, pues yo tengo una pregunta, porque José Luis Sánchez dice que una empresa que tenga algo que ver con la liga no puede tener intereses con ningún club. Entonces, ¿cómo cojones va a salir adelante lo que lleváis defendiendo años, como es la Superliga? Una competición dirigida por un equipo que ya de por sí es considerado como el equipo más ladrón, más beneficiado de la historia. Aquí la única realidad es que no aceptan que han quedado retratados a ojos del mundo entero por el espectáculo trabajo de Hansi Flick, que sigue arrollando. Un Hansi Flick que ayer se muestra molesto porque en la segunda parte rebajaron la intensidad y lo perdona un partido, pero el siguiente no. Y es que 30 minutos bastaron para arrollar al Español en un derbi. El entrenador del Español decía que es que la primera parte es intolerable. La segunda, pues sí que le han buscado las cosquillas, está más contento con el trabajo, pero está seguro de que en la primera parte no ha podido hacer absolutamente nada. Se los comieron, no pudieron presionar, que las trampas de fuera de juego estuvieron cerquita. Y es que el delantero del Español fue una nueva víctima, igual que Mbappé hacía así. El del Español se iba besando el escudo para después llevarse una retratada espectacular. Y aquí llega Tomás Roncero, que sinceramente... lo del Milan es mucho más que un partido. Hasta aquí, todo normal.
Champions, no olvidemos que el martes se enfrentan los dos reyes de la Copa de Europa, esa necesidad de alzar a su Madrid, un Madrid que está haciendo un ridículo bochornoso. Entre Real Madrid y Milán suman 22 entorchados de la máxima competición continental. Te habla de que en sus años mozos tuvo muchas pesadillas, que Sibullo, y después te dice la maldita defensa adelantada de Sachi. Al igual que hace ahora Flick, fagocitaba cualquier intento de jugar combinando en ataque. Hasta aquí parece que lo está incluso elogiando. Hasta que llega, lo digo sin rencor. Yo prohibiría esa táctica. Si eres valiente, espérame en tu guarida y veremos quién es más fuerte. Lo de Sachi y Flick es como si a Topuria le frenasen cada vez que va a tumbar con un puñetazo el mentón de sus rivales. Hay que favorecer al espectáculo y así no hay manera. Hay que prohibir el fuera de juego. No, claro, hay que prohibir el fuera de juego porque ustedes no sabéis hacerlo. Y es que vean el fuera de juego de churro que tiraba el Real Madrid en el Clásico. Y es que esto no es apto para todos los equipos. Y es que, claro, el Real Madrid, acostumbrado a robar con el fuera de juego, lo estáis viendo aquí en las siguientes imágenes, pues evidentemente esto no le hace gracia, porque a medida que van pasando los años y que los ojos del mundo están cada vez más puestos en ellos, cada vez quedan más evidenciados, más retratados respecto absolutamente a todo. El equipo más beneficiado de la historia. Y es que aquí estáis viendo a Roncero en la máquina del tiempo viajando a través del tiempo a ver si puede impedir que se cree la norma del fuera de juego. Es que siguen llorando por absolutamente todo. Vinicius sí que estaba en fuera de juego con el Balón de Oro. Se adelantó a los acontecimientos y se ha llevado un retratado, una lección de humildad espectacular, de la cual, por cierto, parece ser que no ha aprendido la lección, porque todavía estamos esperando que felicite a Rodri por dicho Balón de Oro. No, claro, era mejor una pataleta, un berrinche mundial en la que demuestran todo menos valores. Y esta gente sin valores son los que se creen con la potestad de señalar al FC Barcelona. Un Barça que está maravillando al mundo entero. Un Barça que en 30 minutos liquida a su rival. 33 de 36, el quinto mejor arranque liguero de la historia. Y es que los otros que lo consiguieron fueron el Barça del Tata, de Valverde, y también tenemos aquí el de Tito Vilanova, en paz descanse, y uno del Real Madrid, de Radomir Antic. Ellos te ponen la puntillita de que esto no significa que vaya a ganar absolutamente nada. 40 goles amantes y fans de buen fútbol. Peligra hasta el récord de José Mourinho, que fue capaz de marcar 43 en 12 jornadas. El ritmo al que va este FC Barcelona es una locomotora que da miedo. Da miedo. Y se reían de ellos. Se reían de absolutamente todo. Y es que incluso en un día donde parece que Dani Olmo está un poco más egoísta, te marca un doblete. Un día en el que parece que la niña mal está un poco más apagado, te da una asistencia de Trivela que da la vuelta al mundo entero. Lewandowski no tiene su día, no pasa nada. Aparta, marca Rafinha, quien está de dulce. Que no tenemos a Eric García o Frenkie de Jong, no termina de estar todo lo fino. Marca Sadó, te pone una asistencia de escándalo. Y es que el Barça ahora mismo va a un ritmo intratable. El Barça viene de hacer un mes perfecto, bailándole al Bayern, bailándole al Real Madrid, bailándole al Sevilla, bailándole al Español. Es normal que sufran, es normal que lloren, es normal que rabien, que berrinchen. Han perdido el Balón de Oro. Lamine Yamal es trofeo Copa. Un Español que no es madridista gana el Balón de Oro. Vinicius Junior se queda sin poder burlarse del mundo entero. Está retratado en la cueva hasta el fin de los días tras burlarse de Gavi. Kylian Mbappé no es el mejor futbolista ni del planeta, ni del Real Madrid, ni de España. No es el mejor asistente, no es el mejor en nada, sí que es el mejor en humillar al Real Madrid, ya sea por no fichar por ellos y ahora por dejarlos esperando un rendimiento que parece ser que no llega nunca. Mientras que el Barça, a base de cantera, de chavales, no se cansa de fascinar, de maravillar al mundo entero. A la par que te dicen que no debería haberse jugado este partido. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol. Otro mensaje de ánimo, ya sabéis que si podéis apoyar dando cosas, hay miles de cosas en Twitter, vamos compartiendo cosas. Lo más importante ahora son los afectados de la Dana. Y por supuesto, el fútbol es lo menos importante. Pero ya veis que incluso en estas circunstancias, los madridistas lamentablemente tienen tiempo para llorar, llorar y llorar. No pueden más, están desesperados, están desquiciados.
beneficiados. Y es que ya me jodería tener un estadio que es una chapuza, tener un equipo que se viene abajo por todas partes, una lucha de egos que está a punto de estallar, contra un Barça, el de Flick, que es el sargento impasible, impecable en sus declaraciones, un equipo unido, armonía, un equipo coral, un estadio que está a punto de llegar, que ilusiona, y evidentemente el panorama no es favorable para el Real Madrid, con un Florentino Pérez que se le acumulan los desastres y encima su imagen de señoría se ha venido abajo completamente y el mundo entero ha visto la hipocresía y los reales valores del Real Madrid, el club más beneficiado que llora porque ya no pueden frenar esto. Y encima les quitan los favores, porque ¿qué hubiera pasado? Sin ir más lejos, por poneros un ejemplo antes de cerrar, si no hubiera existido este fuera de juego, pues en el derbi a Correa le hubieran anulado un gol que era legal. Y es que así se las gasta el Real Madrid. Es normal que lloren. No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón. Y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad.